Yo como mujer, el aprendizaje que tuve, que he tenido y que me ha costado mucho trabajo es renacer precisamente de los escombros y unirme a cientos de compañeras, porque esa es otra de las características de este movimiento, de que las luchadoras son mujeres. Somos mujeres las que estamos en el movimiento en su mayoría. Pasaron las semanas, levantaron la emergencia, que pues yo diría que la emergencia todavía continúa porque pues hay gente durmiendo en la calle, ahora padeciendo con las lluvias, padeciendo también, son víctimas de la delincuencia. La rapiña ha estado desde las primeras horas del sismo en lo más alto. Nosotros nos organizamos aquí para reconstruir y reforzar nuestro edificio. Hicimos una comisión técnica, una comisión política y hasta una comisión de género. Como parte de la comisión política, vimos la necesidad de acercarnos a otros damnificados de cómo iban a reforzar su edificio. Así llegamos al Multitlalpan. Me acuerdo que fue a finales de octubre y empezamos a conocer a otros damnificados y en noviembre constituimos Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Y hubo divergencias en cuanto al pensar de los vecinos. Algunos decían, primero solucionamos lo de la colonia, y otros más pues pensábamos que compartíamos la misma condición con personas de otras delegaciones, incluso de otros estados, y que habría que encontrarnos con esas personas. El 18 de noviembre se hizo un primer encuentro de damnificados. Era el tiempo de reaccionar, de darnos cuenta cuál era nuestra condición y ver lo que podíamos hacer. En esa asamblea pues nos dimos cuenta que llegaba gente de Girasoles, de Tláhuac, de otros espacios. Yo nunca había hablado en un mitin, yo nunca había encabezado una marcha, yo nunca había dado entrevistas, pero pues poco a poco fue sacar esa fuerza interior que no nada más soy yo, repito, somos cientos de mujeres. Nunca había estado yo dentro de un movimiento de lleno y al frente y compartiendo con otras compañeras y compañeros. A mí no me gustaba hablar en público más que en mis clases. Y el mostrarse en un templete o tener que estar en una marcha y pues lanzar consignas, digo, tampoco me era ajeno, pero pues con el sentido de que ahora no estamos hablando por otros. Estamos hablando por nosotros mismos. Pararnos frente a la autoridad y decirles, no están haciendo nada. Y fuimos intercambiando experiencias y sobre todo vimos que la respuesta del gobierno fue muy deficiente. Por eso la necesidad de entrar a la organización, un movimiento para y de damnificados. De pronto, pues representa un calvario estar tocando puertas, instituciones. Para mí, pues siempre las relaciones con las instituciones y el Estado y todo eso han sido muy complicadas y siempre he tratado de evitarlas y siempre he estado pues del lado de la oposición. De entrada había compañeros que querían trabajar muy de la mano con la delegación. Dice, pues si la delegación es la que no nos ha atendido en meses, ni siquiera viene a recoger el cascajo, ¿cómo le puedes creer que te va a dar cierto tipo de atención? Entonces, pues la organización es difícil, ¿no? No es como se ve por fuera. Ha habido momentos de ruptura con algunos compañeros y compañeras, porque decíamos, vamos a mantenernos lejos de los partidos políticos, sobre todo ahora que hay una coyuntura electoral, nos van a tomar pues como carne de cañón. Lo primero que niega uno es que es damnificado. Algunas compañeras, algunos vecinos decían, no, nosotros no somos damnificados, somos dañados por el sismo, pero no somos damnificados. Entonces, eso retrasaba un poco también la organización, porque en el momento en que tú te asumes como damnificado, te asumes como un ciudadano que tiene derechos. Y así puedes solicitar al gobierno la ayuda que te debe de dar. Sí, sabemos que bueno, los damnificados son personas que se encuentran en situación vulnerable en todo sentido, ¿no? No solamente en una cuestión de pérdidas materiales, sino también pues afectación psicológica,
tal vez una separación familiar, que es lo que se ha dado en este sismo y que nadie ve, porque pues muchas de las personas no se ven en las calles como en el 85, porque se están quedando con familiares, ya llevan casi un año con ellos. Entonces hay familias que se han tenido que separar, no caben todos ahí. Me di cuenta que podíamos conformar un grupo, sentía que la fuerza de la palabra damnificado podría tener mucho más resonancia que solamente decir, pues son afectaciones, pero el decirse damnificado es personalizar un daño fuerte, una pérdida tremenda, como es la pérdida de tu patrimonio. Si el Estado hizo un rescate bancario, el Fobaproa, y también un rescate carretero, ¿por qué va a abandonar a sus ciudadanos? Porque además pagamos impuestos. Además hubo donativos internacionales importantes que nunca se ha sabido cuál fue el destino. Entonces, sí tenemos derecho y sí tenemos por qué reclamarles. Nosotros pagamos por una vivienda ya, entonces queremos lo justo. No estamos pidiendo nada más. Fuimos ahora sí que construyendo colectivamente una demanda al gobierno de que somos damnificados, sujetos de derecho, y que tenemos derecho precisamente a una vivienda digna. Y en ese sentido, no queríamos endeudarnos porque nosotros ya habíamos pagado nuestra vivienda. La característica de este sismo es que el 60% son adultos mayores que ya habíamos trabajado toda una vida y que no podíamos echarnos a cuestas un crédito. Perfilamos lo que sería la demanda central de Damnificados Unidos, que son sin créditos, sin reidentificación y sin estudio socioeconómico, porque el gobierno nos decía que teníamos que hacer un estudio socioeconómico para que fluyera la ayuda, y ahí nos asumimos todos como vulnerables. Si tú pierdes tu casa, eres vulnerable. Estás ante una situación de emergencia y el Estado debe de responder. Pero estos logros, pocos, tal vez poco visibles, pues han sido determinantes para saber la fuerza que tienen las personas cuando se unen. Luchar por una vivienda digna es luchar porque el Estado, ante un fenómeno en el cual ha sido gran parte responsable, en toda la ciudad hemos visto el crecimiento del pulpo inmobiliario, están desalojando a familias que se tienen que ir a la periferia, les compran su casa unifamiliar y hacen una vivienda de lujo vertical en todos lados de la ciudad. Pero los desastres no solamente son naturales, son parte también de la acción humana. Nuestro subsuelo, por la extracción del agua, se está fracturando. Y nuestra vivienda, en ese sentido, está en peligro. No necesitamos plazas comerciales, necesitamos escuelas, necesitamos parques, necesitamos áreas verdes. Uno de los aprendizajes fue de que solamente organizados podemos hacer las cosas. Nosotras no hemos dudado en ningún momento en la urgencia de luchar por nuestra vivienda, por la nuestra, por la de nuestros vecinos y por la de todas las personas damnificadas de la Ciudad de México. El movimiento se va a terminar hasta que cada uno de los damnificados vuelva a su casa.